Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Goleador 2402. Yo soy su servidor, Paulo Gordon, y yo estoy bien, espero que ustedes también. Este será un video muy fugaz. Como ya habrán visto, acabamos de llegar hasta los 600 suscriptores. Primero que nada, muchísimas gracias por este logro. Sin ustedes, esto no sería posible. Ojalá podamos ir creciendo mucho más en un futuro. Bueno, producto de este logro, al igual que cuando llegamos a los 500, habrá un cambio importante en el canal que revelaré a continuación. Bueno, ya sin más preámbulos, veamos ese cambio. Cabe aclarar que es un cambio que no afectará al contenido, ya que seguirá refiriéndose al deporte rey, el fútbol. Bueno, el cambio es en el logotipo. El actual logotipo me ha acompañado desde mis inicios. Sin embargo, ha llegado la hora de innovar. Ahora este será el nuevo logotipo del canal. A continuación explicaré el significado de cada elemento del mismo. La G es la letra inicial de la palabra goleador. Es una manera gráfica y simplificada de cómo representar la palabra principal del nombre del canal. La G en forma de pentágono representa el tema principal del contenido de este canal, el fútbol. El pentágono es la forma de las partes de color negro en un balón de fútbol convencional. Por último, y no por eso menos importante, el color rojo es un color, valga la redundancia, muy llamativo, por lo que para hacer este logotipo atractivo, el color rojo será el predominante en el nuevo logo. El nuevo logotipo se utilizará a partir de mañana, martes 23 de junio. Además, a partir de ahora, esta imagen aparecerá al inicio de cada video. Estos logotipos los hizo un amigo mío. De paso, muchísimas gracias por estos nuevos logotipos. Ya le di las gracias, pero desde acá se las doy otra vez. A cambio, en muchos videos futuros aparecerá una publicidad muy fugaz. Bueno chicos, hasta acá termina el video del día de hoy. Ya sabes, si te gustó, dale like. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Posteriormente tienes que poner la opción de todas las notificaciones para que YouTube te notifique siempre cuando suba un nuevo video. También compártelo. Acá al lado de la descripción te dejaré otros videos del canal muy interesantes. Recuerda, quédate en casa. Es el mejor remedio para detener al coronavirus. Bueno, esto ya fue todo por el día de hoy. Cuídense, saludos a todos. Chao, hasta la próxima.